Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos. Esto es Noticias al Día. Ya estamos a fin de semana, viernes 15 de febrero de 2019, y le estaremos dando a conocer la información más relevante generada durante las últimas horas. Recuerde seguirnos en redes sociales, ahora principalmente. Estamos en YouTube y en Facebook como Garco Producciones, en donde podrá conocer una información mucho más amplia en cuanto a lo correspondiente a la información regional, estatal y de nivel nacional, así como dentro de algunos de los municipios que conforman el octavo distrito, como Coronango, Xoxtla, Tlaltenango, Juan Cebonilla, San Nicolás de los Ranchos, Domingo Arenas, Huejotzingo, entre otros. Y bueno, pues ya para comenzar con nuestra información de este día, impulsa Coronango ante Congreso regularización de mototaxis. El alcalde de Coronango, Antonio Teucli Cuaucle, dio a conocer que conjuntamente con la diputada local Vianey García se trabajó en una propuesta para la regularización de mototaxis en el municipio, misma que fue ingresada al órgano parlamentario para que posteriormente sea presentada en el pleno. Y es que además el edil señaló que dichas unidades representan una necesidad para los usuarios y son una fuente de ingresos para muchas familias, por lo que se busca que las unidades cumplan con requisitos básicos como evitar portar vidrios polarizados, exhibir número oficial, placas y que los conductores sean mayores de edad, así como normar el número de unidades por cada propietario para evitar la competencia desleal, entre otros puntos. Y bueno, pues ya solamente esperemos el momento en que pues ya den a conocer esta propuesta ante el Congreso. En otro de los temas, asaltan gasolinera y a chofer en Junta Auxiliar de Coronango. Este jueves, en la gasolinera de servicio Draco Móvil de la lateral autopista México-Puebla, a la altura del camino antiguo a Tlaxcala, en la localidad de San Francisco Ococlán, en Coronango, sujetos armados despojaron al despachador la cantidad de 2.700 pesos, mientras que a un chofer de la ruta S-19 le robaron 1.500 pesos en efectivo y la unidad 51, ante lo cual elementos de la Policía Municipal de Coronango acudieron al lugar para entrevistarse con los afectados, a quienes los presuntos ladrones golpearon antes de darse a la fuga con el efectivo y el microbús con placas del Servicio Público Federal, mismo que fue boletinado, y se exhortó al dueño a presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado. Cambiando de municipio, inauguran autoridades rehabilitación de calle en Xoxtla. En días pasados, el edil de San Miguel Xoxtla, Ángel Flores Ramos, acompañado de funcionarios y vecinos, llevó a cabo la inauguración de la calle 16 de septiembre, de la cual resaltó la inversión de 1.333.485 pesos con 16 centavos, ejecutada a través del Fortamun en beneficio de más de 30 familias y estudiantes de la primaria José María Lafragua, por lo que pidió a los ciudadanos a cuidar su calle y a mantenerla limpia. Asimismo, enfatizó en que seguirá trabajando en más obras y sobre todo en los temas prioritarios, que demanda la ciudadanía, como seguridad, red de agua potable e imagen urbana. En una más de las notas, EMEDIF de Xoxtla llevará programa de prevención a instituciones educativas. La presidenta del Sistema Municipal DIF de San Miguel Xoxtla, Ángela Solís Velázquez, y su equipo de trabajo realizaron este jueves un recorrido en las diferentes instituciones educativas para dar a conocer el nuevo programa de prevención que se estará impartiendo al alumnado por parte de la psicóloga Jessica Cruz Mexicano, quien es la nueva coordinadora del área de salud mental de la Unidad Básica de Rehabilitación VR, allá mismo de San Miguel Xoxtla. En otro de los temas, pasando también a otro de los municipios, por supuesto, liberan a preso político de Juan Cebonilla. Con el respaldo del alcalde de Juan Cebonilla, Joel Lozano Alameda, quien antes de asumir el cargo le brindó asesoría jurídica a los familiares, y después de un año de haber sido encarcelado por las autoridades del gobierno anterior a cargo de Filemón Aguilar Rodríguez, presuntamente por participar junto con otras 15 personas en el linchamiento y muerte de un taxista a quien se le acusaba de haber robado una vivienda el pasado 11 de febrero de 2017 en la Junta Auxiliar de San Gabriel Ometoxtla, finalmente el preso político Giovanni Cadena obtuvo su libertad, acción que fue celebrada por el alcalde, quien resaltó el trabajo en conjunto del Congreso del Estado y el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena,
para darle seguimiento al caso y para que el joven fuera liberado. Dentro pues de lo que fue pasado ya ahí el año en que sucedieran estos hechos. En otro de los temas, dentro de lo que corresponde a esta emisión, actividad Popocatépetl provocó caída de ceniza en al menos 8 municipios poblanos, luego de que el volcán Popocatépetl presentara una continua actividad volcánica desde la noche de este 14 de febrero. Protección Civil Estatal informó de la caída de ceniza en al menos 8 municipios del estado poblano, entre ellos Xochimilco, Tianguismanalco, San Nicolás de los Ranchos, Calpan, Chautzingo, Huejotzingo y El Verde. Además, en las últimas horas de este viernes, informaron que el volcán Popocatépetl ha presentado 67 exhalaciones, 5 explosiones, 10 minutos de tremor armónico de baja amplitud y 7 horas de actividad estramboliana, por lo que continúa en alerta amarilla, fase 2, y exhortaron a no acercarse al volcán, así como seguir las recomendaciones por parte de las autoridades correspondientes. En otro de los temas, cambiando de información y de municipio, en Domingo Arenas le apuestan por el trabajo en conjunto en beneficio de los fruticultores. Al participar en días pasados en la exposición del proyecto Desarrollo y Restauración de Suelos para mejorar la productividad y competitividad de la fruticultura en la Sierra Nevada de Puebla, el edil de Domingo Arenas, Javier Meneses Contreras, dio a conocer algunos de los principales problemas a los que se enfrenta el campo poblano en la región, pero al mismo tiempo refrendó su respaldo de trabajar de la mano con los productores que así lo requieran. Son las autoridades los culpables de que el campo siga en un retraso importante, o somos los campesinos los que ya no queremos trabajar. ¿O qué pasa con las instituciones? Maestrías, doctorados. ¿Sí? Yo solamente he visto al doctor Raúl en mi pueblo de Parejas, invitado por el señor Margarito, comisario de Piedad en ese entonces. Pero de ahí en fuera, yo no veo una institución que se ensucie los zapatos caminando con los campesinos. Ese abandono ha causado que ahora mis campesinos no tengan el interés por el campo. Entonces, algo está pasando, pero algo está pasando en todos los niveles. Y ya se los acabo de mostrar con los pocos campesinos que tenemos. Tenemos una institución cerca de todos los campos rurales, o todas las zonas rurales, que es este colegio de posgraduados. Pero yo no veo a campesinos que quieran salir de esta situación. Pues bien, podría decir una cosa, que para que nosotros podamos dictar un tratamiento, tenemos que conocer el diagnóstico de cada municipio. Y en conclusión, yo puedo decir lo siguiente, que como autoridades vamos a estar pendientes de que los campesinos que quieran trabajar se acerquen para trabajar. Que aquel campesino que tenga la intención de salir de ese rubro donde él está, vamos a estar presentes, pero yo quiero ver el trabajo que ellos van a realizar. Porque no estamos en otro nuevo sexenio de decir, vamos a darle y aunque no se cosechen sus tierras. Eso es lo que ha dado los programas que el gobierno ha dado como resultado de un compromiso político. Eso es lo que ha dado. ¿Qué ha dado? Campesinos que no trabajan sus tierras, pero que tienen al fin del año su recurso económico. Yo creo que hay que cambiar la mentalidad del campesino y ahora vamos a decirte, ¿quieres dinero? Trabaja primero. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Así debe ser esta situación. Como autoridades de la zona de Tapopo, nos comprometemos a que si ustedes como campesinos tienen ganas de salir de este rezago, estamos para servirles. En otro de los temas, rehabilitación de espacios afectados por sismo en Teocalcingo registran avance del 50%. Hugo Méndez Romero, regidor de Protección Civil en San Felipe Teocalcingo, dio a conocer en días pasados que a casi 2 años del sismo de septiembre de 2017, algunas reparaciones de templos y escuelas afectados en el municipio representan un avance apenas del 50%, siendo obras que se realizan con aportaciones de los feligreses y pobladores que han dado como resultado que recientemente se concluyera la reparación de la parroquia de San Felipe Apóstol
de la cabecera municipal, mientras que las obras de la Santísima Trinidad se prolongarán, por algunos meses más. Finalmente mencionó que en materia de prevención implementarán un programa para templos y escuelas proporcionando señalética, extintores y capacitación para saber cómo actuar en caso de alguna contingencia, un tema que pues seguramente muchos otros municipios también padecen con lo que es la rehabilitación de los diferentes edificios, de los diferentes templos y escuelas derivado del pasado sismo del 2017. En otra de las notas, para ir finalizando, Fiscalía pone en marcha de manera oficial módulo de denuncias en Huejotzingo. Gilberto Higuera Bernal, encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado de Puebla, y la presidenta municipal de Huejotzingo, Angélica Alvarado Juárez, pusieron en marcha de manera oficial la unidad de atención temprana para la recepción de denuncias, que servirá para realizar las mismas de forma ágil y fácil. Este módulo está instalado en el área de Secretaría de Seguridad Pública de la Presidencia Municipal y busca acercar los servicios de la Fiscalía trabajando a mano con los ayuntamientos. Así es que bueno, pues ahí está esta información, de la cual pues bueno, ya desde antes le veníamos dando información al respecto, y que bueno, pues ya en estas últimas horas de manera oficial se le diera salida, se le pusiera en marcha de manera oficial el servicio de este módulo digital, en donde podrá realizar sus denuncias en caso de que pues sea víctima de algún delito. De esta manera pues es como llegamos a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día, y lo invito a que nos siga en redes sociales, en Facebook principalmente como Garco Producciones, así como en YouTube, donde podrá conocer de una información mucho más amplia correspondiente a algunos de los municipios de la región, del octavo distrito por supuesto, así como dentro de lo que concierne al nivel estatal y a nivel nacional. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Pásela muy bien, que tenga un excelente fin de semana. Nosotros lo estaremos esperando aquí en nuestra siguiente emisión. Por lo pronto, esto ha sido todo aquí en Noticias al Día. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro, en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27 6 16 23. Farmacia Vita Farma 2.